quiero especialmente decir la profunda alegría que tengo de que esté Santiago Estrada con nosotros. Por supuesto también Enzo Pagani. Por supuesto, Roy Cortina, que es de la casa también, y nuestro querido Diego Santilli. Pero tengo un recuerdo especial para el compañero Richard. Durante 4 años trabajó para que esta casa esté mejor y que estamos tratando de hacer el esfuerzo de seguir su legado. Y realmente es un orgullo para nosotros este lugar que físicamente queríamos compartir con ustedes un segundito de un concierto y decirles la alegría que tenemos para empezar a festejar los 85 años de esta Casa Legislativa. ¿Bien? ¿El concierto? El concierto es muy bueno. ¿Vos cantás? Yo, bueno, si cantamos estamos liquidados. No, si canto con vos, Cristian Cabezón, digo, perdón. Esta es la relación de muchos años. ¿Por qué dirán Cabezón y por qué me dirán Colorado? Pero bueno. Nada, simplemente decirles algunos de los que estamos acá, Santiago Estrada fue uno de los maestros, vicepresidente de primera legislatura, con el que aprendí muchas cosas, muchos años juntos. Con Cristian, una amistad de, diría, 30 años, una relación de amistad, personal, de familia, extraordinario, otro vicepresidente primero. Con Roy, muchos años de debate juntos, un hombre que es fiel a su sentimiento socialista, siempre ha llevado la flor en el pecho, pero siempre tratando de trabajar para que la ciudad esté mejor, y reconozco en él un duro debatidor, pero siempre trabajando para los vecinos de Buenos Aires. Con Carmen, que nos une una relación fantástica, nunca un sí o no, siempre trabajando en conjunto, aprendiendo mucho también de lo que nos enseña Carmen. Y claro, yo estuve en el mismo lugar como vicepresidente primero que Cristian, que Carmen, que Santiago, y hoy me toca como presidente. Como presidente, quiero decirles que el paso de la vicepresidenta a presidencia primera es un lugar extraordinario, donde uno termina siendo el psicólogo de 60, trabajando con los 60 legisladores, sin diván, es verdad, psicólogo sin diván, acá me orienta Roy, y la verdad que es un aprendizaje fantástico. Nos tocaron tiempos de construcción, como con Santiago, construyendo la primera oposición. Nos tocaron tiempos de llegar al gobierno con Mauricio en su momento, con Cristian, empujando, para tener una legislatura empujante, poniéndola al servicio de los vecinos y entendiendo que podemos resolver muchas cosas y herramientas que le servían a Mauricio, a María Eugenia, a Gabriela, a Horacio mismo, que era el jefe de gabinete, siempre todo presente. Y hoy estamos muy contentos de estar aquí. Todos hicieron mucho por esta legislatura y seguramente muchos harán muchas cosas más. Lo importante es entender que esta es la casa de todos, es la casa del Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, donde se debaten temas duros, acalorados, difíciles, distintos, lindos, diferentes, pero siempre con un solo espíritu, que es que los vecinos de Buenos Aires viven en la mejor ciudad. Y yo estoy muy orgulloso de poder estar aquí, y ahora sí, que nos dé un... Que arranque el concierto, entonces. Muchas gracias a todos y un aplauso grande para todos los vicepresidentes primero, que es muy importante.